Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Tenemos a la izquierda la LG G3 y a la derecha la Samsung Q900C, una de las comparativas más esperadas, dado que tenemos a la derecha lo que es la máxima expresión del QLED, de las LED con tecnología Full Array y Quantum Dots, y a la izquierda la reina actual de las OLED. Así que vamos allá. Bueno, hay un problema, es que estaba grabando y a los 15 minutos de grabar se me ha corrompido la micro SD, que me ha pasado varias veces ya. Y tengo que volver a empezar, o sea que este vídeo es la segunda vez que empiezo, así que me acuerdo bastantes cosas. Lo primero que sorprende es que he estado mirando la Samsung, y es que la Samsung me está brillando menos incluso en SDR, o sea, es que la G3 es una bestia del brillo, ¿vale? En cuanto al sistema operativo, podemos ver que los dos funcionan muy bien y muy rápido. Este año la G3, para mí, la LG ha metido un buen salto, porque tenemos la posibilidad, como tengo yo, de desactivar este banner de aquí de publicidad, y también la barra inferior. Como veis, yo solo tengo las apps, y debajo no tengo nada más. Todas las recomendaciones, sugerencias de suscripciones y tal, todas desaparecen y solamente nos tenemos que ir a ajuste del sistema. Nos vamos a general, nos vamos a sistema, nos vamos a configuración adicional, configuración de inicio, quitamos tanto promociones home como recomendaciones de contenido. Esto hace que se quite el banner de aquí, solo nos deja este estático que pone accede a apps con la no sé qué LG WebOS, y las recomendaciones de contenido son lo que aparece debajo de la fila de apps, con lo cual lo podemos desactivar. Y el sistema funciona realmente rápido, sin ningún problema con el Magic Remote y demás. Por otro lado, en Samsung sí que es verdad que funciona bastante mejor que el año pasado, que era mucho más lento. Aquí, entre esto y esto, por ejemplo, se lagueaba un poquito. Este año, como veis, aún le cuesta un poco, pero nada que ver con el año pasado. Mejora bastante, pero me parece a mí que el sistema está como un poco como mal hecho, ¿no? Tenemos aquí toda la tira de fijaos, la de fila de recomendaciones que tenemos, que no podemos configurar, no puedo quitar ninguna de estas filas, ni tampoco las puedo ni ordenar. Con lo cual, si yo, por ejemplo, no tengo Rakuten, ¿por qué tengo que tener una fila entera de recomendaciones de Rakuten? Si no me voy a suscribir. Lo mismo con Apple, lo mismo con Disney. O sea, no es recomendable. Tengo que dar muchos clics para irme a la izquierda. No tengo un botón de entradas HDMI directo. En fin, que es bastante, para mí, caótico. Dicho esto, funciona muy bien. Y luego os decía, la G3 de momento brilla más en SDR, incluso pantalla completa, y en HDR también ha estado brillando más. Lo vamos a ver en las demos. Vamos a empezar con la primera de ellas, que ya he visto antes yo, pero bueno, vosotros no. Hemos empezado con la demo de The Word in HDR. Antes de empezar, como siempre, os enseño rápidamente los ajustes, porque alguien siempre estará diciéndome en los comentarios que estoy retocando o, digamos, manipulando una tele u otra, que no sé yo para qué voy a hacer eso, pero bueno. Como veis, brillo en 50, contraste en 50. Tengo puesto la atenuación en alto, que es el modo que da más brillo, como podéis ver vosotros mismos. Y la asignación de tonos incluso la tengo en activo. En estático brilla un poco menos, porque sigue la curva de forma, digamos, estricta. Y en activo va como frame a frame analizándolo, aunque se sale muchas veces de la curva de referencia para meter más brillo. Pero como veis, no tengo nada más puesto, ¿vale? En la LG lo tengo lo mismo, pero con el modo Filmmaker, que este año el mapeo de tonos en el modo Filmmaker actúa diferente del modo cine. De hecho, actúa muy bien sin levantar casi nada las escenas en penumbra, el detalle en sombra, mientras que en el modo cine satura muchísimo más el color y levanta muchísimo más la curva de referencia. Aún brilla más de lo que hace en el modo Filmmaker, ¿vale? Pero el correcto sería el modo Filmmaker. Como veis, tengo el mapa encendido, levanta un poquito de detalle en sombra, por eso tengo el nivel negro en 49 para compensar esto con esto. Y todo lo demás, como veis, contraste dinámico, todo esto apagado, el atomizador de expresión apagado, etcétera, etcétera. O sea que están en los mejores modos posibles de fábrica. Y bueno, como digo, lo he visto este vídeo antes, podéis ver cómo brilla más la LG en casi todas las escenas, por no decir todas, incluyendo pantallas completas muchas veces, ¿vale? También los elementos brillantes, podéis ver cómo la tecnología Color Booster satura los colores de tal forma que ya tiene en cuenta lo que luego va a lavarse con el subpíxel blanco, consiguiendo que la saturación de color sea prácticamente igual que una QLED o que una QD OLED. Esta escena, por ejemplo, la saturación de color es igual, pero brilla más en la G3.
Y aquí también, fijaos que estamos hablando de una OLED que en principio iba a perder de paliza en cuestiones de brillo y de pantalla completa, y no es así. Es que fijaos que la saturación de color es igual, prácticamente, o sin el prácticamente, es que yo no las diferenciaría una de la otra. El brillo es prácticamente igual, si no superior, en la G3 en la mayoría de situaciones, incluyendo las pequeñas luces, como podéis ver en el sol. La Samsung muchas veces lo que hace es que mide 2000 nits en patrones del 10% estáticos, pero cuando hay elementos que se van moviendo, como aquí en contenido real, baja el brillo para que no tengamos tanto blooming, con lo cual al final, en la práctica, no tiene 2000 nits, tiene 2000 nits en un patrón estático, pero en contenido real baja ese brillo para no tener blooming, con lo cual podríamos decir que en términos de brillo estarían empatados, o incluso yo diría en el 80% de escenas brilla más la LG. Y en cuanto a colorimetría, sí que cambia. Fijaos, por ejemplo, los blancos, la cámara siempre azulea muchísimo más las OLED, mucho más de lo que se ven aquí. Aquí no hay tanta diferencia, pero sí que la QLED tira un poco más hacia el rojo y la azul, y la LG un poco más hacia azul cian. Aquí, por ejemplo, pequeñas luces brilla más la LG, además de que tiene mejor nivel de negro, bastante mejor. Y aquí también podemos ver la diferencia de tonalidad de color que os estaba diciendo, ¿vale? LG Chess, tal detalle en sombra, ¿qué tal? El brillo especular cuando hay elementos pequeños. Y fijaos lo bien que mantiene el tipo. Fijaos esa escena que tantos años hemos visto donde la LG siempre medía el bajonaco de brillo ahí. Pues aquí lo aguanta súper bien el brillo. Mantiene un mejor nivel de negro, con lo cual tenemos una percepción de contraste mucho más alto. Y en esta demo sí que veo mucho más saturados los colores en la Samsung. Fijaos la cara del señor este, mucho más rojo de lo que debería en la Samsung. Y aquí detrás de la cortina también. Es un rojo que tira como al carmesí, no es un rojo, digamos, tirando hacia el verde, que es el rojo típico que se utiliza en cine para las expresiones de las caras y demás. Es un rojo muy molesto, para mí, muy saturado y muy molesto. Parece como que en lugar de color piel es color rojo, ¿vale? Aquí también las piezas se nota. La cámara siempre va a azulear, insisto, la OLED. No se ve con ese tono como cian en la realidad. Y aquí también veo bastante blooming en la QLED, como ya dije en el vídeo de primeras impresiones, ¿eh? Se nota bastante alrededor del fuego. Aquí alrededor del rey y del jugador. Aquí otra vez alrededor del caballo. Hay bastante blooming en la Q900C, que por el número de zonas que tiene, tiene pinta de ser tema de firmware, ¿vale? Bueno, estamos en una demo súper espectacular para que veáis el nivel de locura de brillo que consigue la G3. Insisto, estamos hablando de una Q900C al lado. Voy a hacer la tecnología Color Boost, que podéis ver cómo la saturación de los colores, incluso brillando más, es exactamente igual. Es una locura. Fijaos la cara, cómo brilla más. El color se mantiene. Aquí la cámara seguramente lave el color de la más brillante, que en este caso es la G3. Pero brilla, o sea, la saturación es exactamente el mismo y brilla bastante más la G3 aquí. Lo podéis ver vosotros mismos en todo lo que son pequeños detalles de color, la pintura, todo. Mucho más brillante en la G3 en esta demo. ¿Por qué? Porque son una demo que tiene mucho brillo y en pequeñas partes de ese brillo, la Samsung tiene que bajar su brillo para que no haya blooming. Con lo cual, ventaja para la OLED aquí. Que es lo que digo, la QLED brilla mucho sobre el papel teórico de un patrón estático. En cuanto tenemos contenido real, como podéis ver, aquí la cámara iguala mucho a ambas, pero brilla bastante más la G3 aquí. Se cambian las tornas, ¿vale? Una demo muy, muy, muy chula para que probéis ambas tecnologías. La verdad es que funciona muy bien. También para ver detalle en sombra, si se come alguna lucita o no, cómo actúa el mapeador de tonos, etcétera, etcétera. Aquí el único problema que podemos encontrar en la G3, por cierto, fijaos la luz de la izquierda, cómo brillan igual. Aquí no sabría deciros cuál brilla más, un empate. Es que la G3 detecta un problema y es que hay como un parpadeo, como una subida y bajada de brillo muy rápida en mucho tipo de contenido. Ya lo he tramitado lo he hablado con LG, que lo han pasado a ingeniería, he conseguido hablar con el departamento de que se encarga de este tipo de cosas, y ya lo están mirando, lo están haciendo pruebas, con lo cual estoy casi seguro que esto se soluciona por firmware, así que no os preocupéis. Pero incluso en esta demo, ahora mientras lo he grabado, lo he notado, por eso lo he comentado. Pero sí, 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 en esta demo gana de paliza la LG, tal cual es lo que os digo. Vamos con una demo con mucho brillo, como veis aquí en pantalla, e incluso así podéis ver vosotros mismos cómo prácticamente brillan igual la pantalla completa. Es que aquí es dificilísimo, incluso lado a lado, deciros cuál brilla más. Según la escena brilla un poquito más la Samsung, en otras escenas brilla un poquito más la LG. Y insisto, yo me estoy quedando sorprendido porque fue el primero que pensé que al poner una QLED al lado, con tanto brillo como es esta Q900C, con una LG a la izquierda, brillaría más la Samsung, pero no. Esta escena, por ejemplo, brilla claramente más la LG. En esta brillan igual, y la saturación de colores en escenas brillantes, lo podéis ver aquí vosotros mismos, que es donde las OLED WRGB como la G3
flaqueaban mucho. Este año no flaquean. La tecnología MLA con el Color Boost consigue esto, que el color, fijaos el rojo precioso detrás del cielo, al lado del sol, sea igual de saturado que una culette. Cosa que otros años no pasaba porque el subpíxel blanco actuaba tanto que diluía ese color. Pues este año lo han conseguido. No sé exactamente cómo lo han hecho, pero lo han conseguido y diría que el 95% de la saturación de las altas luces es igual que una QD OLED o una QLED como la que tenemos a la derecha. Aquí tenéis otro ejemplo, fijaos el cielo tan rojizo, incluso está más saturado en la G3, casi diría yo, y brilla más. O sea, es que es un... A mí la G3 me está encantando como televisor, me ha sorprendido mucho, creo que se me nota. Y no es por ser de LG, es que yo amo las tecnologías tal cual son, me da igual la marca, me da igual el tipo de tecnología, y siempre lo voy a decir. Así que bueno, vamos con la última demo antes de empezar contenido real. Bueno, para que nadie me tache de nada, vamos a poner una demo de Samsung, que es la de Chasing the Light, que está hecha especialmente para QLEDs. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues bueno, aquí os diría que el sol brilla un poquito más en la Samsung, parecía. Es muy parecido a un patrón estático esa escena, porque prácticamente no tiene elementos alrededor que sean oscuros. Aquí las estrellitas también brillan un poquito más en la Samsung, no mucho más. Y aquí el sol, fijaos cómo, más que una cuestión de brillo, es una cuestión de mapeo de tonos. Fijaos cómo la LG retiene mucho más detalle especular alrededor del sol. Podemos ver muchas más, digamos, rayitos del sol. Mientras que en la Samsung lo muestra más como un manchurrón. Porque en Samsung son partidarios de quemar un poco los detalles de las altas luces para favorecer un poquito más al brillo, ¿vale? Esto se puede cambiar este año, por suerte, con la opción de asignación de tonos estático o activo. Si os fijáis, lo pongo en estático, fijaos como el sol se parece mucho más al de LG ahora que antes, ¿vale? Aún así, no llega al mismo nivel de detalle, pero se parece mucho más, ¿vale? Pues ahí tenéis la respuesta a lo que hace un mapeo de tonos. Es una escena muy buena que uso siempre para explicarlo, pero aquí lo podéis ver este año lo que hace esta opción que tenéis aquí. Es una escena extrema. Normalmente en contenido real no vamos a encontrar una escena con tantísimo detalle y tantísimo brillo a la vez en la misma escena. Pero podéis jugar de la forma que más os guste. En mi opinión lo hace mejor LG porque como veis el brillo de la escena en general no baja, pero a la vez mantiene más detalle en las altas luces, cosa que Samsung tiene que elegir una cosa u otra. Y también podéis ver, para acabar, la saturación de las hojas del girasol es igual que en la QLED. Fijaos que la tonalidad media de la paleta de colores es igual. Otros años este girasol estaba mucho menos saturado. Lo cual vuelvo a insistir en lo mismo. Fijaos aquí cómo brilla bastante más la LG. Curioso, ¿eh? En la escena anterior no, pero en esta sí. Lo que voy a demostrar, lo que digo, aparte del brillo de las MLA, también importa mucho lo que han hecho con la tecnología Color Booster, ¿vale? Aquí brilla más la Q900C, tampoco por mucho, pero sí un poquito más. Y otra escena donde tenemos un sol y como podéis ver, la saturación de la puesta de sol rojiza es más, incluso más fuerte en la QLED. Perdón, incluso más fuerte en la LG. O sea, de momento, siendo sincero, como estoy viendo la demo con vosotros, no encuentro de momento ningún área donde gane la Samsung. Fijaos aquí, por ejemplo, también tiene menos saturación de color la Samsung. Y brilla menos, o sea, es que brilla menos a pantalla completa incluso. Y lógicamente aquí ya la destroza en términos de brillan igual esta luz, incluso un poco más en la LG, aunque verá que no es exactamente el mismo frame. Y detalle en sombra y profundidad de negros bastante mejor en la LG. Ahora sí, nos vamos con contenido real. Y bueno, quería pausarlo aquí para que veáis cómo, es que os digo, lo que sea niveles de brillo, prácticamente estamos hablando del mismo nivel de brillo. Y también puedo enseñaros con esta escena, ¿vale? No quiero ponerlo porque es que me lo van a quitar por copyright. Como lo que hace el Color Booster, fijaos como ahora sí que brilla menos y el color está menos saturado que en el modo Filmmaker, ¿vale? Esto es lo que han hecho, que en el modo juego, optimizado juegos, la cosa del Color Booster no funciona. Solo funciona aquí. En el modo cine también funciona, pero levanta muchísimo más el brillo, satura mucho más el color si activamos el mapeo de tonos dinámico, como estáis viendo al cabo de X segundos. Con lo cual, mi recomendación es que lo dejéis en Filmmaker. Y aquí la diferencia es que es prácticamente... es que brillan igual y la saturación de color es la misma, con lo cual súper bien. Bueno, estamos en Alicia en el País de las Maravillas. Aquí creo que sí que se ha activado algo de el ahorro energético porque está muy oscuro. Vamos a irnos aquí. Esto es lo malo de Samsung, es que no sé por qué hacen esto, ¿veis? En cada entrada de imagen tengo que ir desactivándolo uno a uno. Ahora sí, como digo, a nivel de brillo prácticamente igual, la Samsung con esa tonalidad de color diferente, que es más incorrecta, la correcta es la que veis a la izquierda, que es la de
es la del LG, veis, por ejemplo, las nubes como tienen ese tono rojizo en la Samsung, que no es correcto, y el color ese como amarillento es el de cine que se utiliza la LG. Insisto, ahora mismo la Samsung estaría como al 85% de brillo posible y la LG estaría como al 60%, o sea que la LG en HDR es más brillante que la Samsung. Y es que en HDR también habéis visto que prácticamente es igual, o sea que... Increíble, ¿eh? Lo que consigue, ya os digo, un salto de un año a otro en la tecnología OLED. La Q900C de momento, ya lo dije, me está decepcionando bastante, me recuerda a la Q900B o a la Q95B, que salió súper verde con un montón de fallos de local dimming y tal, me parece que está al mismo nivel, pero no aporta nada en el sentido que es prácticamente lo mismo que el año pasado, incluso con más blooming. Ya os digo que estoy segurísimo que es cuestión de firmware, pero Samsung debería empezar a plantearse que no puede sacar los productos a medio terminar y luego, si acaso, a lo largo de los meses arreglarlos, porque es que al final se lleva toda la publicidad negativa de las reviews, porque es cuando nos mandan los televisores, son cuando salen, no dentro de 4 meses, con lo cual al final, pues bueno, ellos verán. Aquí, por ejemplo, tonalidad es prácticamente igual, cuando hay diferencias, cuando hay blancos. En blancos la Samsung siempre tira mucho hacia el rojo, ¿vale? Aquí también os puedo decir que a nivel de escalado y procesamiento de imagen, a mí personalmente me gusta más la LG, pero la Samsung lo hace muy bien, lo hace más orgánico que el año pasado, no tan artificial. No limpia tanto la imagen y lo hace como ese efecto como cartón de que se pasa con los filtros. La veo prácticamente igual a nivel de nitidez que la LG. El movimiento ya el año pasado me pareció muy bueno, me pareció prácticamente el mismo. Pero me parece que la LG hace un mejor trabajo a la hora de limpiar la imagen cuando hay posterización, ruido, suciedad y demás. Cuando estamos en una escena muy muy complicada de Juego de Tronos, podemos ver cómo la gama es igual en las dos. Aquí podemos ver cómo este año, en contra del artículo y vídeo que yo hice de que las G3 tenían ese problema de overshoot exagerado, la G3 es la OLED que menos overshoot he visto nunca. Prácticamente se ve igual que la Samsung. El problema de la G3 no es el overshoot, sino que tiene un defecto de un parpadeo que solo pasa en HDR, no pasa en SDR. Y yo creo que mucha gente la ha confundido con ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese parpadeo usa, sobre todo en HDR, que os comentaba antes, que sube, baja el brillo, pues se vuelve loco la tele, completamente loca, que ya está reportada LG. Eso se parece mucho al overshoot, aunque sube y baja el brillo de toda la escena. Entonces yo creo que mucha gente confundió ese problema con el overshoot de siempre. Pero lo que es overshoot como tal, yo aún no he visto ni siquiera en este tipo de escenas tan, tan complicadas que tenga, ¿vale? No hay parpadeo en esos elementos cuando pasa de apagado, encendido, etc. De hecho, aquí se ve más posterización y ruido en la Samsung, dado que no tiene un filtro de gradación suave, cosa que sí tiene la LG. A nivel de detalle en sombra, las veo exactamente iguales, o sea, que habla muy bien de la Samsung, porque la LG está calibrada, ¿vale? Así que muy bien por Samsung este año. Y puedo ver incluso blooming alrededor del fuego en un entorno en completa oscuridad como estoy ahora, cosa que no se ve en la LG. Lo podéis ver alrededor del fuego, alrededor de la cara de John a veces, en fin. Que bueno, que la tecnología LED ya para mí ha llegado a su techo y este año es el año que se nota las diferencias, ¿no? Bueno, y otro ejemplo más de lo que estoy diciendo constantemente. Aquí no puedo poneros el vídeo porque salta el copyright, pero es la misma escena exacta, como veis, clavada. Y podéis ver, no sé si la cámara se ve muy parecido, pero en la realidad brilla bastante más la LG, bastante, bastante más. Bastante más en la LG y a la vez la saturación del color es igual, ¿vale? Esta escena se nota mucho si yo cambio entre el modo filmmaker y el modo juego. Fijaos la diferencia tan bestia que tiene. Esto es lo que provocaba el año pasado una OLED normal, que llevaba un nivel de brillo que por mucho que subías el brillo, el subpíxel blanco lavaba todo el beneficio del brillo. Este año no solo ha mejorado el brillo, se ha conseguido esto. Esto es importantísimo y solo lo tiene, como veis, el modo filmmaker, que es el que más correcto hace esta función, junto con el mapeo de tonos dinámico. Y como digo, brilla más que la propia Samsung, a la vez que no tiene nada de blooming, mientras que en la Samsung estoy viendo cómo se contaminan un poquito las bandas negras, con lo cual, de locos. Fijaos cómo... Ya os digo, en esta demo también brilla más la LG, me parece que me repito mucho, pero es verdad. Por aquí se puede ver muy fácilmente como la Samsung baja mucho el brillo a pantalla completa. Tened en cuenta también que esto es una limitación de la tecnología 8K. Cada píxel de un panel 8K realmente ocupa 4 de un panel 4K, con lo cual la luz se reparte entre 4. O sea que no solo tenemos el problema de que no existe hoy en día material 8K para aprovechar este tipo de televisores, sino que además pierde en temas de brillo, como podéis ver aquí. Y no solo eso, sino que además también están más restringidos por la Unión Europea en temas energéticos, así que no tiene ni una sola ventaja. No he puesto Dolby Vision porque lógicamente la Samsung no lo soporta y me hubiese gustado poneros mucho más contenido real
pero YouTube está últimamente insoportable. Pongo un clip de 3 segundos de una película y me salta el copyright. También yo tengo el modelo de 77 pulgadas, entonces las 77 pulgadas siempre tienen un poco más de brillo que las de 65, dado que hay más superficie de pantalla, y la pantalla completa sobre todo es cuando más se nota. Pero vamos, mirad aquí otra vez. Fijaos la saturación de color, el brillo, e incluso la retención de detalles especulares, como comento. Siempre veo más en la LG, ¿vale? Eso, a nivel de detalle, brillo y demás, es que no hay color. Esta comparativa es de las pocas que puedo decir que gana la G3 de bastante diferencia en todos y cada uno de los campos que hemos analizado. Y son dos teles que además comparten el precio, incluso la Samsung es más cara, así que no es una idea descabellada el haber puesto lado a lado. Y como habéis visto aquí, no hay ni trampa ni cartón, en ningún momento he tocado la tele, ningún ajuste, ni he perjudicado ni beneficiado ninguna, así que simplemente la G3 es mejor televisor en prácticamente todas las áreas. Así que poco más, chicos, hasta aquí hemos llegado. Insisto, siento hacer tantas demos, pero no me queda más remedio. Si os gusta lo que hacemos, dale click a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos. Dale click a la manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento y que nos posicione mejor. Y sobre todo, dale click a suscribiros a ver si conseguimos llegar a más suscriptores a final de año, que es nuestro objetivo. A ver si podemos llegar a los 100.000 en algún momento del año que viene. Entre todo lo conseguiremos y espero que así sea. Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchísimas gracias y un saludo a todos.